¡Maga! ¡Maga! ¡Chin, chin! ¡Maga! ¡Chin, chin! ¿Qué haces? ¡Ah! Hola, Javi. Estoy tomando fotos. Me compré una nueva cámara. Es que me quiero hacer youtuber. ¡Ostras! ¿Quieres ser youtuber? Sí, quiero ser youtuber, Javi. Pues hazme caso. Hazme caso si quieres tener un canal exitoso como el mío. Y quieres tener un canal de... No, es verdad. Si tú ya tienes un canal exitoso. ¡A ver esa cámara! ¡Mira, ver, mira, mira mi cámara, Javi! ¡Está bien chida! ¡Me gusta mucho! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¿Con eso también poder tener yo un canal con muchos suscriptores? Sí, pero tienes que hacer buen contenido, Javi, no solo tener una buena cámara. Ah, vale. Pues bueno, también va a ayudar que dejes tu like, que te suscribas y le dejes a la campanita. Y veas el vídeo hasta el final porque no sé qué, no sé por qué quiero decir, pero va a ser increíble. Ay, ¿y qué más quieres o necesitas para ser un gran youtuber, Maga? Pues mira... Pero esta vez... ¡Ay, no! ¿Por qué me la pones en el piso? ¡Se va a rayar! Mira, ocupas tener un saludo así, así chido. Sean bienvenidos a una aventura más. Así, por ejemplo, algo así, ¿sabes? ¿Te estás copiando? ¿A quién le estoy copiando? Al... ¿Cómo se llama? A Luisito... repito. ¡Ah! Tú hablas Luisito el crafterito. Ese. Ese, el de los pelillos. O sea, por cierto, ¿sabes que Luisito el otro día estaba viendo un vídeo suyo y se está quedando un poco calvete como yo? Bueno, ¿qué más necesitas para un gran canal? Necesitas visitas. Si no tienes visitas, no eres un gran canal. ¡Oh! ¿Podemos conseguir aldeanos que se suscriban a nuestro canal? ¡Sí! ¡Sí! Hay que decirle a los aldeanos que se suscriban. ¡Muy bien! ¡Ostras! Venga, vamos a decirle a un aldeano que se suscriba. A ver, vamos a decirle. Sí. Ostras. Señor aldeano, hola. ¿Dónde está? Bueno, hay tan pocos aldeanos como visitan nuestros vídeos. ¿Aldeanos? No sé, Javi. ¡Hola! ¿Se empezó a atardecer? ¿Se empezó a atardecer? ¡Uy! ¡Ay! ¡Aldeano! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Vale? ¡Suscríbete! Ostras, sí, se va a dormir. Bichoman se llama. No se quiere suscribir, Javi. Bueno, vamos a hacer... Es que claro, ya es muy tarde como para ver YouTube y suscribirse. Vámonos a la cama y vamos a dormir, ¿vale? ¿Qué te parece? Ok, vamos para la cama, me parece pues bien, Javi. Mañana, por la mañana, cuando sea un nuevo día, vamos a hablar con los aldeanos y le vamos a decir que se suscriban, ¿vale, Maga? ¿Maga? ¿Maga? Oye, que estoy loco. ¡O Maga me estaba siguiendo! ¡Maga! ¡Amigo! Vamos a buscar la web. Seguro que se ha quedado... ¡Ya lo sé! Seguro que se ha quedado con algún aldeano para decirle que se suscriba a su canal y no al mío. ¿Dónde está el...? ¡Ay, mira! No está ninguna casa. Es que no escucho aldeanos. ¡Hola, Maga! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Rodolfo! ¿Qué te ha pasado, Rodolfo? ¡Oh! ¡No se mueve nada! ¡Ostras! ¿Y ha sido alguien con un flechazo que le ha dado? ¡Ostras! ¡Qué miedo! Pero un momento, si a Rodolfo lo vi yo ayer y estaba perfectamente. Oh, estoy que avisar a los aldeanos. Tengo que avisarle a Maga también. ¡Ostras! Voy a ir corriendo a Maga. ¿Dónde está Maga? ¡Maga! ¡Ostras! ¡Cuidadito, no salgas de casa! ¡Cuidadito, no salgas de casa porque alguien la ha liado! ¡Ha habido un asesinato! ¡Todo el mundo en casa! ¡Que nadie salga! Vale. Vámonos acá. Voy a ver si Maga está en casa. Ostras, es una noche peligrosa. Vamos corriendo a casa. No sé quién habrá sido esto. No sé quién habrá hecho esto. Tengo miedo. ¿Por qué siempre doy la vuelta de la casa lo más lejos posible? Dime que Maga está aquí. ¡Maga! ¡Maga! ¡No está Maga aquí! ¡Ostras! Y encima una noche muy peligrosa. Bueno, Maga está acostumbrado a atacar creepypasta y seguro que sabe defenderse él solo. Así que voy a dormir porque a mí me da un poco de miedo la noche. Voy a dormir así. ¡Maga! ¡Ostras! Ya es de día y no ha vuelto a casa. ¿Dónde estará Maga? ¿Dónde estará? ¡Maga! Ah, para, papá. ¡Ay, qué rica la mojarra esta! ¡Qué rica la mojarra! ¡Maga! ¡Ay, vamos a comer unas mojarras bien ricas! Maga, ¡qué rico! ¡Maga! Ay, Maga ¡ah, hola, Maga. Javi! ¡Mira, te traje una mojarra! ¡Estoy pescando! Me alegra muchísimo saber... Es un cordero cocinado. Y mira, y aquí tengo pez vela, por si se te antoja también. Bueno, ya mojado, ya no me interesa. Por cierto, ¿sabes una cosa que va a estar increíblemente mojado? Que está increíblemente mojado. ¡No! Yo me refería a mi atún, mira, te traje atún, Javi. ¡Que son patatas! Toma tu cámara. Bueno, Maga, nos olvidamos de las patatas y de la cámara. Ven, tengo que enseñarte una cosa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué me vas a enseñar, Javi? Es algo un poco rocambolesco. Me apetece mucho usar esa palabra. ¿Qué es esa palabra? ¿What? Esa nunca la había escuchado, Javi. Te la acabas de inventar. Me estás mintiendo. No, fue rocambolesco. Creo que existe. Si sabéis qué significa la palabra rocambolesco, ponedmela en los comentarios, ¿vale? Aparte, poned en los comentarios la palabra
Cúspide. También me la acabo de inventar. Maga, mira, ven. ¿Te acuerdas de Rodolfo? ¿Rodolfo? ¡Oh, ¡Rodolfo! Sí, Rodolfo Valentero. ¿Estabas tomando una cerveza con él? ¿Qué le pasó? Rodolfo Valentero, no sé, pues entramos en la casa y mira cómo está. ¿Qué haces? Ah, no, este es tuyo, de hecho. Te lo agarré de tu cofre, Javi. Ah, vale. Pues eso, Maga, es que mira, me alegra muchísimo saber que... No. Ay, este no se levanta con el agua. No, se levantan otras cosas. Maga, que es que te me tenía muy preocupado porque anoche no te encontré y justo vi a Rodolfo muerto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quitas las flechas? Estoy decorando un poco a Rodolfo para que se vea que murió de una forma más valiente. Mira, se ve que murió realmente en una batalla épica y no solo con un flechazo en la cola. Y yo encima riéndome. Maga, me preocupa mucho la noche. Me preocupa mucho. ¡Deja de dispararle a Rodolfo! ¡Sal de aquí! Ya, las últimas. Eran las últimas. Sal, que okay. Me tienes muy preocupado. Todo el mundo a casa, que el pueblo es muy peligroso. Eso para empezar. Es que parece ser un puercoespín. Vale, Maga. Los puercoespines, Javi. Pues eso, ha ocurrido lo de la muerte de Rodolfo por la noche. ¿Quién crees que puede ser? Yo no. Javi tampoco. A lo mejor fue este golem, se volvió loco tal vez. Luego me golpean a mí. Mira, si le pego me va a golpear. ¡No! ¡Ay, me golpeó, Javi! ¡Javi, te cuidado! ¿Ves? ¿Ves que se vuelven locos? ¿Ves que se vuelven locos? Si te lo dije. Eres tontito. Pero Maga. Maga, a ver, si un golem no puede usar un arco. Tienes razón. A lo mejor fue una mojarra. Las mojarras no. Luego, ¡ay! Con sus espinas aldeano, son flechas las espinas. Un aldeano tampoco ha podido ser, Maga. Porque un aldeano porque tiene las manos guardadas en los bolsillos y no puede agarrar un arco así. ¿Y tú cómo sabes qué hacen los aldeanos de noche? ¡Oh! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él, Javi! ¡Fue él! ¡Mira por mí! ¡Javi, mira por mí! ¡No! Un Enderman tampoco puede usar un arco. Buenísima. ¡Cómo odio el ruido este del Enderman! Y mira que puedo usar yo, Javi. Mira que puedo usar yo, Javi. Javi. Mira. ¡Wow! ¿Dónde la has tirado? ¡Toma! ¡Ostras! Casi te golpea el gole. Vamos un momento a... Increíble. Vamos un momento a casa. ¡Maga, otro deshecho de noche! ¡Maga! ¡Vamos a dormir! ¡A dormir! ¡Todo el mundo Maga, a dormir! Corre conmigo porque las noches aquí en este pueblo empiezan a ser muy peligrosas. Voy a ir por el lado corto, que siempre voy por el lado largo. Te sigo, Javi. Venga, sígueme. Hostia, es que siempre ocurren cosas por la noche. ¡Maga! ¡Maga! ¡Otra vez no! ¡Maga, otra vez no! ¡Maga, ¿dónde estás? ¡Maga! ¡Ostras! ¿A dónde va Maga? ¿Qué hace Maga? ¿A dónde va? ¡Pero si me estaba siguiendo! Un momento. Encima no va al poblado. ¡Oh! ¡Se está yendo nadando! ¿A la Torre Encantada? ¡No, Maga, no entres ahí! ¡Es la Torre Encantada! No me lo puedo creer. No puedo creer. Maga, voy a ayudarle. ¿Qué hace Maga allí? Bueno, los... ¡Ostras! Me dispara un arquero. ¡Ostras! ¿Cómo me está poniendo el arquero? Maga, no entres ahí, que por la noche es aún más peligroso. Maga, ostras, tengo un poco de miedo. Ostras, encima ya tengo flechas. Tengo mucho miedo, no sé qué hacer, si seguir bajando. Pero no puedo dejar a mi amigo solo que ha entrado aquí. Maga. Ostras, que no le puedo dejar aquí solo. Ostras, oye, ¿y esos nombres que salen ahí arriba? Ostras, esto está lleno de enemigos. Ostras, tengo que ayudar a Maga. Bueno, ¿qué me dispara uno? Por Dios. ¡Ayúdame, zombie! Bueno, ¿cómo me está poniendo? ¡Atención! ¡Bueno! ¡No me dispares! ¡Toma! Ahí tienes. Bueno, está lleno de enemigos. ¡Ostras! ¿Y este Blaze? ¿Con casco? ¿De dónde ha salido? Bueno. Tengo que intentar matar a todos los mobs porque Maga se ha perdido aquí dentro. A ver, vale, lo reventamos. ¡Vamos! ¡Buenísima! Hemos matado a este Blaze y otro Blaze más. Bueno. Espero que no salga ardiendo. ¡Oh! Si sale ardiendo la construcción. Bueno, hay que apagar el fuego porque si no la liamos. ¡Oh! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Hay que hay otro aquí dentro! Bueno. ¡Maga, voy en tu rescate! ¡Aguanta! ¿Quién me está disparando? Vale. Son muy fuertes. ¡No! ¡Que vais a quemar todo! ¡Uy! ¡Ostras, que si no se puede! ¡Eh! ¡Un Enderpear! ¡Puede ser de Maga! Vale, puede ser que el mago esté por aquí cerca. ¡Toma, Blaze! ¡Por disparar fuego aquí! Vale, hay muchísimos enemigos. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras, ahí está Barak! ¡Ostras, el Frostman! Vamos a reventar a Frostman. ¡Toma, Frostman! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué sonido es ese!
¡No me congeles! ¡No me congeles! ¡Me ha congelado! ¡Socorro! ¡No me puedo mover! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Críticos! ¡Como me enseñó Maga a hacer críticos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Dios mío! ¡Esto está lleno de mobs, este sitio! ¡Por algo la llamaban la Torre Encantada! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Me está ayudando el aldeano con pala aquí! ¡Increíble! Digo, el aldeano, el zombie. Según una vida anterior... ¡Bueno! ¡He matado a Frostman! Es un enemigo menos que se puede cruzar, Maga, pobrecito. ¿Dónde estará? Uy, 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 uy. Tenemos que... ¿Y eso que se mueve por aquí? Dime que por aquí no hay nada. Dime que por aquí no hay nada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Tenemos que matar al... al Barak este, que es muy peligroso. ¡Bote! ¿Bote? ¡Bote! ¿Cómo que bote? ¡Hola! ¡Oh, es verdad! Es... ¡Bueno! ¿Cómo está esto? ¡Bueno! Increíble. Aquí hay demasiado enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le reventamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Barak! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Casi lo mato! ¡Ahora le están curando! Bueno, ahora le están curando. Ahora le están curando. ¡No! ¡Fuera! ¡No le cures a Baraco! Dime que ya puedo. ¡No, no, no puedo! ¡Dios! ¡Dios, cómo me están poniendo! Vamos. No, hay demasiada gente que le está curando. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder. No sé si voy a poder. ¡Y le están curando! ¡Ah! ¡No puedo! Vale, vamos a intentar. Vamos a intentar ir a por estos. ¡Vamos! ¡Déjame pasar! ¡Qué difícil es matar al Baraco! Vale, ya he cruzado. ¡Deja de curar a Baraco! Venga, a ver si le puedo atacar ya. Espero que no tenga que matar a esos de ahí abajo. ¡Oh, tengo que matar a ese! ¡Que está bajo tierra! Va a ser imposible. Vale, pues vamos a destruirle. Vamos a bajar aquí un poquito y le destruimos. ¡Deja de curarle! Vale, ya podemos atacar a Baraco. Vale, vamos a por Baraco. Espero que Mag... ¡Ostras! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He matado a Baraco! Manzana dorada casi me destruye. Bueno, vaya combate increíble. ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! Vale, creo que he destruido a todos los mobs. ¡Uf! ¡Me ha costado muchísimo! ¿Habéis visto que ha llegado un momento que tenía dos corazones de vida? ¿O tres o cuatro? ¿Me lo podéis poner en los comentarios cuánta vida me quedé? ¡Maga, ¿dónde estás? Tengo que encontrar a Maga. Puede estar en peligro. Está esta parte destruida. Seguro que aquí ha habido alguna destrucción de algo. Sí, sí. ¿Cómo? ¡Maga, eres tú! ¡No! ¡Hola, Javi! ¡Oh! ¿Cómo estás, Javi? ¿Quién eres? ¿Eres el Mago Oscuro? Soy Maga.exe, Javi. ¡Oh, Maga.exe! ¿Y tiene un arquero? ¿Tú fuiste aquí y mataste a Rodolfo? Yo fui el que acabó con Rodolfo el reno. ¡Oh! Y con Rodolfo el aldeano también. ¡Ostras! ¡Maga! ¿Cómo puedes ser tú así? Yo creí que éramos amigos. Y lo somos. La diferencia es que yo soy Maga.exe, no Maga simple a secas. ¡Oh! Bueno, pues entonces... Si tú eres el que ha traído esta oscuridad al pueblo, no tengo otra más que destruirte. ¡Y voy a ir a por ti! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Estás duro! ¡Toma! ¡Ya! ¡Dios! Nunca vas a poder contra mí, Javi. ¡No! ¡Con lava no! ¡Ostras! Necesito... Vale, necesito manzanas doradas. Mira cómo salto. ¡Yua! ¡Vamos! ¡Como me enseñó Maga! ¡Con ataques críticos! ¡Toma! Te refieres a los golpes críticos, ¿no? ¡A estos golpes críticos! ¡Buah! ¡Qué daño haces! Vale... Bueno, uy, tú también no estás nada mal, Javi. Lo sé, eso me dicen todas. ¡Vamos! ¡Ostras, qué con la caña! Es un perfecto. Es un crack con el PvP. ¡Ostras, vale! ¡Oh! ¡Me he quemado! ¡Maga.exe, te voy a destruir! ¡Vamos! Quítalo si puedes, Javi. Toma, crítico. Venga. Tras crítico. Como bien me enseñó Maga. Vamos, Javi. Vamos, Javi. ¡Ostras! ¡Ay, me equivoqué! No, me he equivocado. Ahí estamos, Javi. ¡No, otra vez me has quemado! ¿Qué daño hace? ¿Qué daño hace? ¡Vamos! ¡Buah! ¡Vamos, Javi! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Cómo me enseñó Maga! ¡Los ataques críticos! ¡He destruido a Maga.exe! Pero ahora que pienso, ¿y si Maga.exe es el verdadero Maga y solo necesita que le cure? Ponedme en los comentarios, ¿qué hago? ¿Le destruyo? ¿Lo remato? Le intento curar. Bueno, ya que estás, deja like y suscríbete y da la campanita. Y ponme en los comentarios qué hago con él. Maga, Maga, estoy a la espera de tus comentarios. A la espera de tus comentarios, a ver qué le hago. ¡Maga!